que no come menudo. Tú, hay carne asada, pechuga, o sea, milanesa, y le pone arroz y frijoles. Sí, ¿cuál, la carne asada o la milanesa? Sale. Gracias. Sí. No manches, don Beto. ¿Por qué haces esas cosas tan peligrosas? Vean, chicas, así es como quedó el local. Ya tenemos nuestra cortina. Oigan, estoy bien emocionada. No se imaginan lo emocionada que me siento en este momento. Desde el momento que pusieron la cortina, fui la mujer más feliz del mundo. Pues sí, chicas, ya el local podría decirse que nada más necesita limpiarse y empezarse a acomodar. La verdad es que, como les digo, tenía planeado pintar, pero yo creo que eso va a ser sobre la marcha. Así que sí, hermosas, déjenme les muestro que ya también tenemos luz. Vean, don Beto me puso otra toma de luz porque en esta pared tengo una, pero yo voy a ocupar otra por este lado más o menos. Y esa toma de luz estaba aquí derechita y le pedí que por favor me la cambiara para este lado. La verdad es que no sé para qué la ocupo ahí, pero uno nunca sabe, chicas, dónde va a necesitar luz, así que yo prefiero tener en todas las paredes. Ahí tengo una, aquí tengo estas dos. Les digo, esta pues sí y no, y esta sí la ocupaba justamente ahí en la orilla. Aquí quedó el contacto de donde teníamos pues la tele, chicas, pero pues igual también va a servir para algo. Así es como se ve súper mega ultra polvoso, chicas, muy muy polvoso, porque no he tenido tiempo de limpiar, de acomodar. Vean, ahí ya tengo una mercancía tapada. Pero sí, chicas, estoy muy feliz, estoy muy contenta. Estoy muy emocionada de que aún no abramos el local y gracias a Dios ya tengamos pues algunas cosillas vendidas. Ay, no sé, estoy bien emocionada. Estoy bien emocionada, chicas. Muy, muy emocionada. Chicas, buenas noches. Oigan, ya tiene ratito que no les he grabado. Esa es la mejor cara que les pone el Juanca. Aquí ándale, metiéndole full. Todavía ni se sienta. Nada más así como llegó, se va a poner a tapar los... ¿Cómo se llamaban estos? Ranuras, ajá, las ranuras de la luz, porque pues ya, si Dios quiere, chicas, mañana me pongo a pintar. Ahí tengo pintura blanca, me gustaría pintar de color, pero pues no sé, chicas, no sé. Ahorita andamos con la vendimia de lo de Día de Muertos y la verdad es que sí, pues sí me urge abrir. Yo creo que ya poco a poquito le vamos a ir pintando a lo mejor de un color, pero por lo mientras yo creo que eso es suficiente, el blanco y una buena lavada. Eso sí es lo que ocupa, una buena lavada. Vean, la cortina está súper, súper polvosa. No sé si le vaya a alcanzar para tapar ahí, pero pues sí, chicas, también se ve medio feito. Pero véanlo, el Juanca bien chambeador. Les digo que no para este pobre hombre, no para. Pero bueno, todo sea por ver a su mujer feliz. ¿Verdad, Juanca? Sí. La quiero abrir, más bien limpiar. Y es que tampoco quise limpiar precisamente por eso, vean. Porque ya sabía que iba a haber tierra, que iba a haber mezcla. Y dije yo, pues, ¿para qué limpio? Que de hecho ni le voy a meter escoba. Porque ahorita ya no alcanzó para el piso, chicas, pero pues más adelantito, como les digo, lo único que voy a hacer es limpiar estas súper bien y en vez de barrer el piso, pues lo voy a lavar para que no se levante más polvo. Esta cortina pues también se tiene que lavar con escoba y todo, pero pues ya ustedes verán, chicas, ya ustedes verán. Yo pensé que era más tardado. ¿Cuál es el seca de volada? Es que nosotros se llama mortero. Eso seca más rápido. Pues yo pensé que te ibas a tardar así más. ¡Ah! Ya le hice un hoyo ahí. Todo por andar tocando, mira. Sí,
Si no ayudas, no me estorbes, di. Con la esponjita. Ya. Ay, yo pensé que iba a ser más difícil. Bien, chicas, ya terminó en menos de 5 minutos. Ya está lloviendo. ¿Qué te digo? ¿Que vas bien rápido? ¿Ni chance me das? Ahí es donde sí se veía más feo. ¿Quieres que te ayude a agarrar la mezclera aquí? Para que no te estés bajando y subiendo o así. De los que sean. Bueno, amigas, así es como finalmente quedó nuestro local a medio terminar porque todavía le falta la pintura. Pero vean, voy a acomodar estas cajas que tengo aquí, que una tiene decoración y la otra tiene como pues muchas chacharitas, chicas. Entonces la voy a limpiar súper bien porque ahora que anduvieron trabajando todo se me llenó de polvo. Las voy a limpiar muy bien para llevarlas a acomodar y sacar todo lo que ya no va aquí en el local. Y también, pues ya que andaba limpiando, ¿verdad? Sacudiendo, yo pues me puse a depurar una que otra cosa.
y a limpiar la puerta, chicas, porque como pueden ver todavía no la pinto por la parte de adentro, pero pues limpia está. Voy a tratar de dar una limpieza como media express porque después de lavar el piso voy a tener que limpiar ya bien a fondo. Ahorita nada más como que estoy quitando el exceso de polvo porque pues al momento de barrer o de lavar el piso pues empieza a levantar más polvo, así que no tiene caso que las limpie al 100%. Les digo, solamente es un exceso de polvo. Y pues mientras yo andaba limpiando, el Juanca andaba terminando de hacer las boquillas de este lado donde pusieron la cortina. Y como pudieron ver, pues también ya tapó donde hicieron las ranuras para meter la luz. Entonces aproveché para utilizar un poquito de la pintura que utilizamos para fondear el cuarto y me puse a pintar todo lo que se había ranurado, parchado y también una que otra manchilla, porque pues el color es blanco, chicas, es muy limpio, así que cualquier cosita mancha. Y pues yo aprovechando, verdad, que andaba ahí con el bote pintando, pues también le di una pasadita para que se viera más limpio el asunto, más bonito, más blanquito. Pero pues sí, definitivamente quiero pintar el local. ¿Se acuerdan de la casita donde vivíamos antes, que era un color como vainilla? No sé ustedes, chicas, pero a mí me encantó ese color. Se me hace que da muchísima luz y aparte se ve bonito. También pudiera dejarlo blanco, comprar una pintura blanca para dejarlo blanco, pero no sé, chicas, yo siento como que le falta algo de colorcito. Y estoy pensando seriamente si ponerle ese color vainillita que teníamos en la casita donde vivíamos con mi mamá. Pero ya veremos qué pasa más adelante, chicas. Recuerden que todo es poco a poquito. La verdad es que estoy muy emocionada. El poder acondicionar el local, pues sí nos costó, nos llevó una semana más bien, porque pues el Juanca trabaja por ratitos y aún así, fíjense, Don Beto vino y me puso la cortina, que les costó un buen, porque pues esas cortinas tienen su chiste, chicas, se ve bien fácil, pero no. En lo que yo terminaba de pintar, pues el Juanca se puso a tapar todos estos hoyitos, que es donde hicimos las perforaciones para poder colgar la televisión, pero pues ya no se van a ocupar, chicas, ya nada más es cuestión de taparlas y ponerles un poquito de pintura para que todo se vea súper bonito. Ya que terminamos de darle una pasadita por la parte de adentro a la cortina, ahora la vamos a tallar por la parte de afuera. Y es que, bueno, como ya les había comentado, esta es una cortina que compramos de segunda mano. Así que la verdad sí estaba un poquito sucia, tenía mucha telaraña, mucha tierra, muchos huevecillos de animales. Y aparte de eso tenía como pues un poquito de sarro. Me imagino que donde la tenían guardada había un poquito como de humedad. No sé, se ve ahí como que tiene unas rayas de sarro donde escurría mucho el agua. Pero no se las pudimos quitar, chicas. Nada más lo que pudimos quitarle fue el polvo, telarañas y todo lo demás. Pero esas rayitas ya nada más no pudimos. Así que vamos a ver si más adelante la podemos pintar. Por lo pronto les digo, lo importante es que todo quede limpiecito. Y pues ahí andamos el Juanca y yo tallando con la escoba, el otro enjuagando. Y pues así entre los dos para más fácil y más rápido.
Y bueno, amigas, ahora sí llegó la hora buena, la hora de sacar todo el terrerío que estaba adentro del local. Y es que, como les dije, la verdad no tenía planeado barrer porque se iba a levantar un polvadero y no, yo no tenía ganas, chicas, de que se me empolvara toda la casa. Así que preferimos estar echando agüita que teníamos ahí. Alguna era reciclada porque era agüita de Suavitel. Pero ya al final pues no nos alcanzó, chicas. Y sí le dimos varias pasadas porque la verdad era demasiado el polvo. El agua salía tipo chocolate y pues no. Yo quería que quedara bien, bien limpiecito. Más que nada que para la hora de sacudir y así pues ya no se nos complicara tanto y no se levantara la tierra. Así que pues sí, chicas, eso es lo que estuvimos haciendo. Ya por último le dimos una segunda enjuagada a la cortina por la parte de adentro, porque como la lavamos por la parte de afuera, pues se alcanzó como a escurrir y se veía manchada. Entonces le dimos otra pasadita, ya que andábamos aquí bien entrados los dos. Oigan, y ya no les pude seguir grabando porque me llegaron visitas, chicas. Me llegó a visitarnos la hermana de Juanca y su esposo, el Robert. Entonces pues ya terminamos de lavar el piso y nos metimos a echar cotorreo con ellos. Y ya no les pude grabar, pero pues sí, ya había quedado como quiera limpiecita toda esta parte de aquí. Amigas, muy buenas noches. Oigan, ya no les pude seguir grabando porque nos llegaron visitas. Vino mi cuñada a visitarnos y pues ya no les pude seguir grabando, chicas, pero ya quedó limpio el local. Ahorita el Juanca aquí dejó la herramienta porque pedimos prestada una carretilla y mañana hay que regresarla. Pero sí, como pueden ver, por fin ya tenemos el local listo. Ya el día de hoy nos tocó hacer la limpieza. Me faltó limpiar las vitrinas, pero ya no las limpié, chicas, porque hay que moverlas. Y están bien, bien pesadas, súper pesadas. Le íbamos a decir al vecino que nos ayudara, pero como les digo, me llegaron visitas y pues ahorita ya es tarde como para ir a molestarlo. Entonces mañana le vamos a decir que se nos ayuda a acomodarlas en donde las quiero poner para poder limpiarlas y que ya queden listas también. Vean, chicas, el piso ya quedó bien limpio. Ahorita se ve un tiradero porque les digo que mañana hay que entregar esto. Pues nos trajimos las sillas para sentarnos aquí a platicar. Ahí el Juanca tiene una tabla que utilizó para lo de las boquillas. Y pues las escobas con las que andábamos barriendo huele bien rico, huele a pura tierra, a tierrita mojadita aquí. Ahí quedaron las vitrinas y una caguama, ya saben, para agarrar energía. Y pues ahí quedaron las cosas. Les digo que ya no pude limpiar las vitrinas hasta que las muevan en donde las voy a poner. Yo creo que las voy a poner como en esta orillita, no sé todavía, pero están muy pesadas, chicas, muy muy pesadas. Yo no le puedo ayudar al Juanca. Entonces ya mañana ya vamos a sacar todo esto. Lo importante es que ya quedó limpio. Aquí nos quedaron las cubetas con las que estábamos trayendo agua, pero me interesaba mucho lavar la cortina, terminar de pintar en donde faltaba. Y pues ya, chicas, ya está el local listo. Les digo que a lo mejor ahorita no le van a encontrar mucho chiste porque está todo aquí amontonado, pero sí, ya quedó limpio el piso, la cortina. Y mañana es lo de las vitrinas, como les digo, para pedir ayuda. Y pues ya, chicas, yo creo que hasta aquí les voy a dejar el video. Se los voy a tratar de juntar en pedacitos que estuve grabando. La verdad es que no sé ni lo que he grabado. He grabado por partes, así que espero poder juntarles un video con todas esas partecitas que he grabado. Pero sí, estoy muy emocionada. No he podido editarles, he andado chambeando, chicas, aunque no parece. He andado trabajando mucho en lo de local, en lo de checar precios de la mercancía, en muchas cosas. Entonces, pues sí, en eso me he ocupado bastante. Y pues estamos muy felices, chicas, muy emocionados. Como les digo, ya he tenido alguna que otra venta. Y pues vamos con todo. Así que hasta aquí les voy a dejar este videito. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así, no se les olvide regalarme su like. Nos vemos hasta la próxima. Bye.